animales ahí. Somos mexicanos, por Dios. Dale. Vamos, vamos, vamos. Vienes conmigo, vienes conmigo. Vente, estoy yo aquí. Vente. Vente, estoy yo aquí. Vas, vas, muévete. 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 Empújame. ¡Ey! ¡Empujando a la señora! ¡Muévete! ¡No empujes a la señora! ¡Ey! ¡Muévete! ¡Me estoy viendo a mí! ¡Muévete! ¡Me estoy moviendo! Y yo lo que quiero en un ánimo de reflexión nada más de ustedes es que si en esta crisis que estamos viviendo las autoridades, tanto la federación, el estado y los municipios, no sacamos la casta y damos la cara como debe ser, esto se va a provocar o va a terminar una crisis mucho mayor. Entonces usted dice atinadamente, lo comparto, pero nada más déjeme hacerle una pequeña aclaración. Si el próximo lunes nosotros no hemos cumplido a cabalidad con proveer lo necesario a las personas, miles de ellas que tienen necesidades básicas, la responsabilidad no es de usted o de ustedes como grupo de ciudadanos, es de los gobiernos. Está con apoyo de déjenlo terminar. Y el hecho de administrar y concentrar lo que estábamos haciendo es porque sabemos que la crisis humanitaria que vamos a vivir o que van a vivir y experimentar 5 de los 13 municipios que se vieron afectados va a empezar a partir del lunes. Ustedes, afortunadamente, y espero que en Dios que no hayan perdido ningún familiar, muy probablemente van a retomar sus actividades normales porque tienen que trabajar. Oficial. Y eso, permítame, eso va a pasar a partir del lunes. Nosotros tenemos que seguirle cumpliendo a esas personas que ustedes están ayudando ahorita. Y no solamente con proveerles de alimento de aquí a las 48 horas, que es lo que dura la despensa que están llevando, sino es un tema que tiene que ser permanente. El centro de Jujutla está destruido. ¿Cuántos negocios cerraron y cuántas personas se quedaron sin trabajo? Okay. Entonces, hasta que termine. Perdón, yo tengo una pregunta. Hasta que termine. Entonces, este es un tema que va a meritar muchas semanas, muchos meses, probablemente años en algunos casos. Lo que se pretendió, que es un protocolo normal en las instituciones cuando entras en una situación de crisis en una región, en cualquier parte del mundo, el gobierno tiene que asumir el control de ese tipo de situaciones. Ahí les va una situación grave que vivimos en la policía desde ayer. Nos decían a través de redes sociales, es que están llegando camiones a cierta zona, particularmente decían entre Sosocotla y Jojutla, y están asaltando, no lleven nada a Morelos, era lo que decía la gente. No lleven nada. Entonces nos hablaban de Ciudad de México, de otra parte, y nos decían, oye, no voy a ir porque fíjate que está pasando esto, mejor. Entonces era un tema disuasivo. Entonces hubo la propuesta de decir, vamos administrando lo que vamos a hacer. Cuando se entrega esto, queda documentado lo que se entrega y se tiene que rendir cuentas a la persona que lo donó, que son muchas empresas privadas, que son inclusive personas físicas que han venido, que de alguna forma tenemos nosotros que transparentar esto. Ahora decía yo, imagínense en la ley de las compensaciones y de las energías en la vida, ¿no? Pues qué poca progenitora aquel que utiliza algo que alguien lo dona de buena fe para su beneficio. Perfecto, personal, oficial. Abusando de una tercera persona que realmente por lo favor, necesita. Hay una crítica que les voy a pedir que se aclare ahorita. Ahorita un joven señaló que el tema era que estábamos nosotros marcando con DIF estatal y todo eso. Hay 2 cajas con diferentes logos, uno que viene con DIF Michoacán, porque lo mandó el DIF de Michoacán, y otro que viene con DIF Nacional. Ellos mandaron esas cajas. Estamos a menos de 60 horas de la tragedia. ¿Ustedes creen que se iban a pensar ellos que la gente se va a enojar si dejamos DIF Nacional o dejamos DIF Michoacán? Ellos simplemente mandaron el apoyo. Esta es la aclaración. Aquí no dice DIF Morelos. Y simplemente contestando lo que ustedes nos plantearon, que es lo que provocó todo este relajo, lamentablemente, en redes sociales. Aquí dice DIF Nacional, no dice DIF Morelos. Porque no hay ninguna promoción de ninguna institución. Estamos en una crisis. Y las bolsas en las que se está llevando lo que llegó a granel son bolsas. Y los artículos los pagó. Permítame, disculpe, señor comisionado. Lo que tampoco queremos. Y esto. Permítame. Déjeme contestarle. No, déjeme contestarle la pregunta. Está terminando. Hace ratito me hicieron una pregunta. Díganos. Esto lo pagó. Obviamente el impuesto a los ciudadanos viene de DIF Nacional, que es una institución del gobierno. Permítame. No, de alguna manera.